pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La necesidad te espera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 y 20. ¡Qué grande puede llegar a ser la ceguera del hombre! Y no hablo de los invidentes. Hablo de cuando nuestro ego es tan grande que ocupa todo nuestro ser. Se convierte en el objeto de nuestro amor, devora nuestro futuro y llega a ser nuestro único horizonte. A este hombre rico, que celebraba banquete cada día, le vemos cómo celebración tras celebración permanecía impasible ante la realidad que día tras día se presentaba a la puerta de su casa. Es de suponer que este hombre era conocedor de la situación de Lázaro y de su condición. Pero vemos, por su actitud, que no era algo que para él revistiese mucha importancia en su vida. ¿Cuántas necesidades permanecen ante nuestras puertas y, sin embargo, nosotros día tras día tan solo nos ocupamos en nuestros deleites y celebraciones? Podemos ver cómo cada día cuidaba de su aspecto, púrpura y lino fino. Ropajes dignos de un rey eran los escogidos por este hombre para vestirse. ¿Cuánta vanidad puede rodear nuestras vidas? Cada vez que este hombre salía de su casa, allí estaba la necesidad, echada a su puerta, intentando ser simplemente visto y tenido en cuenta, y así poder, cuando menos, recibir las migajas de sus deleitosos banquetes. ¿Nunca tuviste la sensación de que podrías haber hecho mucho más de lo que hiciste? ¿De que en más de una ocasión te venció tu egoísmo? Yo, para mi vergüenza, tengo que reconocer que sí, que en más de una ocasión he sido como este hombre rico, queriendo solamente disfrutar de mis deleites y mis esplendideces. En muchos casos, a la puerta de mi vida estaba esperando una necesidad que dependía de que yo volviera en sí de mi vanidad y dejara de ser un egoísta y tuviese ojos para ver la necesidad que me rodeaba. Cuán ciegos podemos estar y qué llenos de nosotros mismos, sin dejar lugar en nuestras vidas para nada ni nadie que no sea mi propia satisfacción. El final de esta historia se presenta ante nosotros como un terrible aviso, como una llamada de alerta y atención. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si Dios hubiera permanecido impasible ante nuestra necesidad? ¿Qué sería de nosotros sin el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz? Seamos consecuentes y entendidos de lo que verdaderamente tiene que significar en nuestras vidas el haber sido redimidos y rescatados de nuestra condición de condenados, y glorifiquemos a Dios. Y no solo con nuestras bocas, sino con nuestras vidas, y que éstas puedan llegar a ser de bendición para otros. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.